sabíamos que iba a ser un partido difícil, ¿no? Caracas, primero de todo, es un gran equipo. Venimos peleando en la tabla con ellos y sabíamos que teníamos que jugar al 100%, los 90 minutos, y creo que lo dimos. Creo que lo dimos todo, dejamos todo en la cancha. Tuvimos algunas ocasiones que, bueno, el portero de ellos la salvó. Creo que fue un partido muy parejo, pero creo que nosotros regresamos a lo que hacemos bien. Regresamos a jugar en conjunto, regresamos a ser peligrosos, y yo creo que eso es lo más importante. Bueno, yo creo que Peluche nos da características diferentes a los... Cada jugador tiene sus características, ¿no? Peluche nos da ese manejo de pelota, pero cuando entra Antonio tenemos un poco más de verticalidad. Entonces son dos jugadorazos. Yo creo que haya salido un poquito Peluche nos afectó en el sentido de ritmo de juego, pero después cuando Antonio agarró el ritmo de juego, bueno, fue demasiado peligroso para nosotros. Claro, tiene dos jugadores que manejan muy bien la pelota, Andreuti y Miki, y queríamos salir a presionar, que ellos no hicieran el juego. Yo creo que hicimos un buen trabajo en eso, porque constantemente tenían que echar pelotazos y teníamos que ganar la segunda pelota. No, bueno, creo que sabemos que el Caracas venía a hacer su fútbol, iba a ser un partido bastante duro, y se mostró la actitud del equipo, las ganas que teníamos de ganarlo, pero bueno, se rescató un punto que es lo importante, y te toca pensar ya en Aragua, ¿no? Bueno, sí, creo que fue un cambio inesperado, ¿no? Porque no contábamos con esa. Por ahí César lo vimos bastante bien, tuvo ese y la concretó, pero creo que nos complicó un poquito en esa parte, ¿no? Ese cambio inesperado. Pero bueno, se rescata la actitud que tuvo el equipo y bueno, un punto que hay que salir a buscar ahora ya en Maracay. Y no, bueno, se rescata eso, la actitud del equipo. No, creo que me he sentido bastante bien, ¿no? Este partido ya me ha ayudado por ahí. Bueno, he tenido algunas bajas, pero no, bastante bien, gracias a Dios. Hoy vuelvo a retomar el nivel, por ahí con una molestia en la columna, pero nada leve, sabiendo que tengo que cerrar de la mejor manera, y se viene partido bastante difícil y que hay que cerrar de la mejor manera.